Esperemos que el láser de diodo con el bisturí haga, en principio, tenga un manejo de las celalioplastias y las vaginoplastias y otros tratamientos que hacemos de cirugía íntima, que la recuperación posoperatoria sea muy rápida y, principalmente, hacer unos protocolos que la recuperación sea lo más rápida posible en estos pacientes de cirugía íntima, y que la técnica a utilizar sea una técnica muy fácil para que la curva de aprendizaje de los médicos que están empezando a hacer sus primeras cirugías íntimas no sea tan complicada y puedan tener unos resultados muy buenos con pocos pacientes.